un buen trato todos los días.
Lo siguiente es una producción de NBC Deportes. El Coloso de Monserrate, el monumental Estadio Cuscatlán, es el centro de atención de toda la afición salvadoreña que hoy está abarrotando con la Vietnam, la barra brava, en el Cuscatlán, este partido de vuelta rumbo al Mundial de la tercera ronda de las eliminatorias de la CONCACAF. Bienvenidos, El Salvador frente a Curazao junto a Copán Álvarez, buscando la clasificación a la cuarta ronda de la eliminatoria mundialista, Copán. ¿Qué tal, Sammy? Muy buenas noches a todos. Así es, ya tiene un pie, o por lo menos el primer paso lo dio el equipo salvadoreño, ganando 1-0 por la mínima diferencia. El Zarco dijo, esto no te asegura nada y vamos a encarar el partido de la misma manera. Veremos si puede frente a un equipo también que se le va a jugar el todo por el todo. No tiene nada que perder ya Curazao. A 90 minutos, a suerte o verdad, así están las cosas. Haití ha clasificado, goleó 3-0 a Granada, global 6-1, ya está en el grupo B con Costa Rica y la selección de Panamá. Se está jugando, Aruba le está ganando a San Vicente y las Granadinas. Canadá, que lleva ventaja frente a Belice, por ahora empatan 0-0. Lo único definido, Copán, es la clasificación haitiana. Y atente a lo que ocurra hoy en Managua. Nicaragua está a 90 minutos de hacer un hecho histórico, de eliminar al subcampeón de la Copa O. Increíble. Si esto llegara a suceder, la verdad que sería el partido histórico para la selección nicaragüense. Ahí están entonces los grupos, ya confirmado lo de Haití en el grupo B. Sí, señor, y aguardando en el final de esta noche, durante el partido de manera simultánea, lo que termine pasando en el monumental Estadio Cuscatlán, donde la selecta está buscando su clasificación a la fase de grupos, sabiendo que de clasificar estará arrancando, faltan 90 minutos, es verdad, arrancando la eliminatoria el 9 de noviembre en el Estadio Azteca, ni más ni menos que frente a la selección mexicana. Vamos a la pausa, regresamos en vivo rumbo al Mundial El Salvador frente a Curazao, en vivo por NBC Universo. Probé Belvita y luego ejercité, decoré y mis uñas combiné y hasta la frente saludé. Las crujientes galletas. El gran día de Larry Manía. ¿Por qué cantando se alegra? El 20 de septiembre, comenzando a las 9 p.m. con la gran final por NBC Universo. Ha llegado la hora de la verdad. Aquí está la cuarteta arbitral comandada por Ricardo Montero. Cuarteta costarricense, 28 años. Para Ricardo Montero, que estará dirigiendo en la Copa del Mundo de la FIFA Sub-17 de Chile, que tendremos en la pantalla de NBC Universo, viene de ser suspendido tras un horror arbitral en un partido entre Herediano y Santos de Guápiles.
en el fútbol costarricense. Dirigió la semifinal de la pasada Copa Oro de la CONCACAF entre Estados Unidos y Jamaica y viene de dirigir la primera ronda de la eliminatoria mundialista entre Bermudas y Bahamas. Lo van a asistir Warner Castro y Ovaldo Luna, el cuarto árbitro Hugo Cruz. Con estos antecedentes, querido Copán, esperamos que el joven Montero haga un buen arbitraje esta noche. Esperemos que sí, porque el arbitraje del partido de ida no fue nada bueno. Bueno, obviamente los que más están perjudicados ahora es el equipo de El Salvador. Hoy no va a poder estar Serén, no se recuperó después de esa patada que el árbitro ni siquiera amarilla mostró. Venga, Ricardo, todo listo, todo dispuesto, estamos listos para comenzar a vivir todas las emociones. 90 minutos hacia la fase de grupos cuadrangulares de la eliminatoria mundialista por NBC Universo. Señoras y señores, arranca el partido. Ya están jugando en vivo desde el monumental estadio Cuscatlán. La selecta frente a Curazao, atacando de izquierda a derecha en sus pantallas. El equipo que orienta tácticamente Jorge El Zarco Rodríguez. Lachman, Eloy Rum, despejando y dividiendo la pelota para Jonathan Barrios, con golpe de cabeza en la mitad de la cancha. Aquí se viene el conjunto de Patrick Kluivert. La tenía por ese sector de la cancha, viene el centro y es el saque de meta. Indique, de veras, saque de meta, dice el árbitro. Llegaba por ese sector Llevaro Nepomuceno. Despeje de meta desde el fondo para la selecta. Sí, parecía tiro de esquina. Al final el rebote da en Nepomuceno, que fue la figura del equipo de Curazao en el partido de ida. Arrancó también por izquierda, después se cambió hacia la derecha. Vamos a ver si Patrick Kluivert hace lo mismo en este partido. Por la derecha fue, la verdad, la pesadilla de la defensa cuscatleca. Vamos a ver qué sucede. Henry Hernández, el arquero de Isidro Metapán, dejando a Derby Carrillo, que estuvo en la Copa Oro de la CONCACAF, que está lesionado y que hoy está de regreso. Algunas variantes por las suspensiones y por las lesiones, y nuevos convocados entre el partido de ida y este partido de vuelta en el conjunto de la selecta. Tiro libre que favorece al conjunto visitante, 1-0, está ganando en el global el conjunto de El Salvador. Con este resultado está clasificando al cuadrangular de la cuarta ronda de la Copa del Mundo de la FIFA de Rusia 2018 en esta jornada. La pelota por el costado derecho, ya la tiene Carmelia, hoy aparentemente con línea de cuatro, a diferencia del otro día. Jean Carmelia, pelotazo largo desde el costado izquierdo. Se agotaron las entradas, Copán, solamente había en la reventa, pero en boletería. Sí, nada. Hoy se agotaron las últimas 800 que quedaban y la verdad que todo repleto, prácticamente repleto. Obviamente se va a quedar algún remanente del mercado negro, pero va a empezar a llegar la gente o a empezar a tapar esos huecos que usted ve ahí abajo, seguramente con el transcurrir de los minutos. 77 grados Fahrenheit, la temperatura en la ciudad de San Salvador. Aquí la tiene Xavi García, hoy volviendo a la lateral derecho, dejando como central a Romero, que es una de las novedades en el conjunto del Zarco. Arturo Álvarez se mueve por el costado derecho. Puñet, el trazo ahora para Puñet, una de las cinco variantes con respecto al partido del viernes pasado en Willemstad, en la victoria del Salvador. Aquí está el batuta, Pablito Puñet. Cortita en la mitad de la cancha para Narciso Orellana. Atrás para que venga a buscarla Xavi García. La gente se divierte, comienza el ole ole con este resultado. Reiteramos, el equipo está clasificando, digo, la selecta a la siguiente ronda, pero falta, esto recién comienza. Claro, ha tomado confianza la gente, la afición de El Salvador, que no la tenía previo al partido en Willemstad. Estaban bastante expectantes de ese juego, no con mucha confianza, sobre todo por lo realizado en la segunda ronda por el equipo de El Salvador. Pero después de ese triunfo, atención. Aquí se viene Curazao, corta bien, atenti. Romero, queda sentido el número 5, el hombre del Águila, el de Santa Rosa de Lima, lo pisaron y quedó sentido. Una de las novedades, no jugó la Copa Oro, estuvo convocado por Alberroca y ahora está de regreso. Le dicen el catrachuito, pero su papá es hondureño. Aquí está. Opa. Fue fuerte, ¿eh? Se llevó la peor parte. Sin querer, obviamente, sin mala intención. Van los dos en busca de la pelota dividida. Pero solvente el problema porque se iba solo. El del pisotón fue Van Kessel. Algo que nos llama la atención, y observando también la numeración del partido de ida, es que cómo cambiaron muchos de los jugadores. Algunos que utilizaron
Por ejemplo, el caso de Martina, Cucó Martina, que jugó con el número 5 en el partido de ida, ahora juega con el número 4. Cosas que realmente no se entiende partido y partido, es verdad. Aquí se viene el equipo de Curazao, ya estaba invalidando cualquier acción de juego. Aquí está Henry Hernández, será servicio favorable al conjunto de la selecta cuscatleca. Estamos en vivo desde el monumental estadio Cuscatlán rumbo al Mundial. Lateral con Shannon Carmelia. Este es el número 9, Feliciano Jusen. Una de las novedades, ahora sí, tiro libre para la selecta. Así forma el equipo de Jorge, el Zarco Rodríguez. Ahí está justamente, con un 4-4-1-1. Ahí vemos a Hernández, Henry Hernández, el muy buen arquero, alto, espicado, arquero que tiene la selección de El Salvador. Después está Xavi García, Romero, Barrios y Larín, el autor del único gol hasta ahora en esta serie. En la media cancha, Punget, Mengíbar, Orellana y Arturo Álvarez como capitán. Y arriba, Flores arranca como titular. Son 5 cambios con respecto al partido del viernes pasado y estos son los 11 de Patrick Kluivert. Elegante ahí en la parte baja de su pantalla, así forma Curazao. Ahí está en el arco con Rum, el arquero titular también en el partido de ida. Carmelia, Lachmann, Martina y Mulder en la defensa, línea de 4 por ahora. De Neuer, Agustín, Justiana y Nepomuceno un poquito más adelantado. Y arriba con Van Kessel y Schürzchen, el número 9. No está Darwin Serén, el hombre del Orlando City, que sufrió en el partido de ida una distensión colateral medial de su rodilla derecha. Tuvo que abandonar el terreno de juego, reemplazado por Narciso Orellana, jugador de Isidro Metapán. No está Marlon Cornejo, que había debutado con la selección absoluta en las eliminatorias. Tiene una distensión en la cara posterior del muslo derecho. Lo obligó a quedarse en el banco en el segundo tiempo. Lo sustituyó Arturo Álvarez. No está tampoco los dos suspendidos por acumulación de cartulinas amarillas, Alexander Mendoza y Néstor Raúl Renderos, que forman parte del equipo. Ni Herbert Sosa. Es decir, son 5 las variantes. Ingresan Romero, Arturo Álvarez, Richard Mengíbar, Narciso Orellana y Pablo Punget. 5 variantes en el equipo del Zarco. 3 en el equipo de Patrick Kluivert. Salen Martínez, Mullens y María. Ingresan Carmelia, Jusen y Justiana en el equipo caribeño. No está tampoco Papito Merencia, que es el goleador con 5 tantos en esta eliminatoria para el equipo de Curazao. Ingresó en el segundo tiempo en el partido de ida. Y se lesionó. Sí, señor. Por eso lo convocaron al delantero Kenny Kunz, que está en el banco de suplentes para el encuentro de hoy. Aquí está saliendo en el fondo Lachmann. Atrás para el portero Rum. Parece tener apuro Curazao. Es largo el encuentro, tiene una mínima distancia y diferencia nada más. Es lo que manifestó Patrick Kluivert, ¿no? Que dijo, obviamente tenemos esa desventaja, pero es 1-0 nada más. Y El Salvador ahora va a ser el presionado. Fue lo que dijo, por cierto, mucha molestia por parte de los salvadoreños por las declaraciones sobre la cancha. Yo la veo en buenas condiciones, pero se quejó. Obviamente le respondieron con la cancha en Willemstad, que era césped artificial. Aquí se viene la selecta, el toque para Punget, Arturo Álvarez y la zurda, no puede dominarla, le estaba cortando Agustín. Insiste otra vez el conjunto de El Salvador, se calienta en la parte baja de su pantalla, Patrick Kluivert, parecía falta, estaba pitando el señor Ricardo Montero, pierna fuerte del conjunto de Curazao, era Shannon Carmelia. El lateral derecho de 26 años, tiro libre, favorable a la selecta. Lo bajaban al ruso. El ruso tirado, interesante, Copán, porque está tirado el ruso por la izquierda y Arturo por el costado derecho para enganchar en su perfil sur. Claro, a la inversa de lo que sucedió en el primer partido también. Varios cambios. Hoy juega de local el equipo, por eso acaso la intención ofensiva viene al servicio. ¡Gol!
Jonathan Barrios, camiseta número 4 a los 8 minutos. De tiro libre, balón detenido, también vale, gran movimiento del central por izquierda, la palomita y a cobrar, gana la selecta 2-0. Ahí está la repetición de la anotación, observe cómo se lanza hacia el frente, me parece que la pelota alcanza a darle en el hombro, primero la cabeza se desvía en su mismo hombro y eso desacomoda al arquero Ruma. Ahí vemos la repetición, logra conectar de cabeza, pero me parece que da... o le roza en el hombro y eso desvía la pelota. Se va al primer palo y de esta manera descoloca al portero. 1-0 gana El Salvador. Rápidamente, a los 8 minutos y medio, ya está 2-0 en el global. Está con un pie pensando en el Azteca. A eso nos referíamos, 2-0 en el global. Ya nos anticipamos, 1-0 aquí, 2-0 en el global. La selecta cuscatleca a 80 minutos de pasar a la siguiente ronda rumbo a los cuadrangulares de la Copa del Mundo de la FIFA de Rusia 2018. Linda definición de Barrios, ¿eh? Jugador del Isidro Metapán, lo conoce bien Zarco Rodríguez, es el campeón, la pelota abajo, lo trababa nada. Ahí está Jorge, la pelota en la salida para el conjunto de El Salvador. Y esto le va a dar Copán temprano en el arranque del partido, confianza al equipo. Sí, ya está, y obviamente se irá con desesperación. El conjunto de Curazao, el equipo de Patrick Kluivert. Lo vemos complicado ya el panorama para Curazao. Como era de esperarse, ellos tenían que aprovechar el partido de ida. Ellos mismos lo dijeron, hay que ganar en la ida. No lo consiguieron, perdieron el encuentro y acá en el Cuscatlán, si se le hace difícil a las potencias de la CONCACAF, imagínense un equipo como Curazao. Es muy complicada esta cancha, la presión de la gente que está al lado. Son más de 40.000 personas. Más el equipo que toma confianza, el equipo del Salvador. Normalmente en esta cancha juega muy bien. Es verdad. Aquí está el lateral en ataque favorable a la selecta cuscatleca. Ya estaba robándola el Puma Peña, no puede Puñet. Anticipaba bien a Lachman. Ya está corretando bien en el fondo Alex Larén. Ahí está Kluivert, está para jugar Patrick. La pelota por el sector de la izquierda. Quería darle una mano, decía la isla. Su mamá nació en Curazao. Tiene familiares en la isla. Una asignatura pendiente para un equipo, evidentemente, que tiene a todos sus jugadores en el ámbito internacional, fundamentalmente en Holanda. Es el equipo más europeo de la CONCACAF. Y es armar un rompecabezas, queda claro, ¿no? Es todo un problema. Y la mayoría de ellos no son titulares. Atención. Aquí se viene la selecta, Pablito Puñé, lo estaban trabando, chocaba la pelota en Mulder, se va del terreno de juego, será lateral en ataque en la parte baja de su pantalla para la selecta. Estamos en vivo en NBC Universo 12 de la primera etapa con gol de Jonathan Barrios, de palomita, de cabeza, gana la selecta 1-0, 2-0 en el global. Aquí la tiene el Puma, se fue. Se fue la pelota, Warner Castro levanta el banderín, es lateral en ataque favorable al equipo de Curazao. Ahí está el Puma que estuvo en la sub-20 de Tigres en México, 21 años, espigado, 1,86 m, jugador de grandes condiciones. No, hace mucho tiempo cuando se puede comunicar con nosotros, ahí están... para que nos pueda escribir, atención que va El Salvador. Aquí se viene la selecta Mengíbar, el rebote lo hizo bien Rich y mejor el portero Rumble, arranca la etiqueta de gol esa pelota. Qué cerca estuvo, cómo se escapó, por el medio del lateral y el central derecho, se escapó por el centro, no le alcanzaron las piernas para continuar y poder colocar mejor la pelota, pero otra gran oportunidad para marcar el segundo de la noche, el tercero, ahí está. Observe cómo se mete, el lateral lo pierde de vista, el central llega tarde, no lo quiere tocar porque era penal. Y después lo iba cerrando el otro central, que era Cuco Martina, muy bien el arquero. Ahora un detalle, viéndola en primer plano, no levanta nunca la cabeza Mengíbar tampoco. Es decir, le pega el bulto, es verdad, pero si levanta la cabeza, por allí puede ubicar mejor la pelota y no directamente al centro donde estaba bien el portero Rum. Aquí está cortando el conjunto del Salvador. ¡El Puma! ¡Se manda el Puma! Te decía del Puma, hace mucho tiempo que no veo en El Salvador un delantero con ese porte. 1.86, como lo mencionaba, grande, fuerte, un 9 de área clásico. Así que le va a venir bien a las ya conocidas cualidades técnicas que tienen los jugadores salvadoreños. Y algo le vio
Alberto La Chochera Castillo, el técnico peruano, que lo pidió, dice, para que esté en la sub-20 Tigres jugando poco y nada, véngase a los futbolistas asociados Santaneco, le dio ritmo de competencia y aquí está el Zarco convocándolo al Puma. Viene la pelota por el costado derecho, pelota totalmente desviada, saque de meta. Además, demostró que también sabe con la pelota. El gol que marca en el Willemstad es un pase filtrado de él para la subida de Mengíbar, que ingresó por sorpresa. Ahí está la repetición del gol. Muy bien, ¿no? Qué buena palomita. Era muy complicado, sí, Copana. No era fácil, ¿no? Porque se tira casi hacia atrás. Era muy complicado. A ver, ahí tenemos otro ángulo. Golazo, la verdad, golazo. Sobre todo porque no es fácil. Ahí tenía que sorprender, lo hicieron bien. No es fácil cuando hay centrales tan altos. Ahí está. Le dan el hombro. Ah, y rebota en el jugador de Curazao. Y eso descoloca a Rum. Gol de Belice sobre el final de los primeros 45 minutos. 1-0 gana Belice. Gol de McCauley. 3-1 en el global. Todavía adelante la selección de Canadá. Gol de Jamaica en Managua. 3-3 en el global. Mattox para los subcampeones de la Copa Oro de la CONCACAF. Está ganando Aruba. 2-0 a San Vicente y la Granadina. Viene Curazao, cuidado con esta. Una desatención atente. En el fondo aparece Gino Van Kessel. El otro día jugó con la 9 y juega, sí, con la 7. Es el hombre en punta. Es lo que te digo, no sé si Patrick Kluivert quiere, no sé, despistar un poco al Zarco. Ahí lo tenemos elegantemente vestido Alfonso Rodríguez. Pero la verdad es inentendible. Ahí está Van Kessel, que se cansó de pelear con todos los jugadores del Salvador, sobre todo los defensores que le dieron también un poco, y con el árbitro en el partido de ida. Vamos a ver si hoy está un poco más tranquilo y se dedica más a jugar. Está a instantes San Vicente y las Granadinas de clasificar, global de 3-2. Dos goles de Danzo. San Vicente y las Granadinas, los goles del conjunto de Aruba, estaría clasificando al grupo de Trinidad y Tobago y de Estados Unidos. Hay gol de Canadá en Belice, 1-1. Will Johnson, 4-1 en el global. Canadá, que estaría en este grupo con la selecta, con México y con Honduras, que hoy perdió en Quito 2-0 contra Ecuador, mi querido Copa. Así es. La altura le hace daño. Lachman, atrás para Eloy Rum. Gracias a todos los que se ponen en contacto a través de NBC. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente observando el partido. Saludamos a todos los aficionados del Salvador que están muy ilusionados con un sueño que no se los quita nadie, obviamente, para volver a clasificar a una Copa del Mundo. Vamos a ver. Por ahora hay que mantener este resultado. Cuidado atrás, la pelota del ruso. Flores con Alexander Larín, la levanta y la divide. Ha tomado un poquito más de posesión de la pelota y rol protagónico Curazao. Cuidado, el pelotazo largo de Carmelia, bien abajo, cuando buscaban por ese sector a Jusnan. El balón va a morir a las manos de Henry Hernández. Se hace del balón el portero de Metapan. Curazao lo que no aprovecha es la altura de sus jugadores. Ni en los balones parados, ni tampoco se entra mucho. Ahí vemos la jugada, esta fue buena. Pero atento estaba el arquero Henry Hernández, que la verdad ha demostrado grandes cualidades. El Salvador siempre ha tenido buenos arqueros. Guarda con esta, Puñet se agarra con Agustín. Tiro libre, una chiquita de Puñet. Agustín se apura. Mete el pelotazo largo, bien con golpe de cabeza. En ese sector Romero. Carmelia, no vale, Carmelia. Y estaba invalidada la jugada hace rato el señor Ricardo Montero. Carmelia, ¿o no escuchó? Le pegó totalmente desviada. Es la novena ocasión que Curazao juega en Centroamérica una eliminatoria desde 1957. Solamente en tres ocasiones sacó resultados importantes. Ese año 57 contra Guatemala 3-1. En el 73 contra Honduras, empatando 2-2. Y en el 2008 le ganó a Nicaragua en Managua por 1-0. Cuidado Barrios con Susan. Algunas caricias contra El Salvador. La ha pasado mal. No ha marcado un gol en sus visitas a San Salvador. 1-0 ganó la selecta en el 68. 5-0 en el 88. O sea, no ha ganado ni ha marcado. Le cuesta mucho. Y aquí a los salvadoreños, upa, falta. La pitó Montero, sí, señor. Pablito Puñé. Tiro libre.
Que en el Cuscatlán contra los caribeños no tiene problemas El Salvador. Solamente Jamaica le ganó 3-0. Tiro libre favorable a Curazao, le va a pegar Dustin Mulder. Aquí está Puñé. ¿Cuántos en la barrera, muchachos? Va el Puma, va Xavi, Puñé. También está Henry Javier Romero. Le va a pegar Kemi Agustín. Le pega con un fierro. El número 10 que jugó en la sub-17 y sub-20 de Holanda. 29 años. Le va a pegar Agustín. Le pega, a ver, el remate a la barrera, Agustín. Nepomuceno. Y se molesta con sí mismo. El remate no era la barrera de mucha gente. No. Está ganando la selecta con gol de Jonathan Barrios de Palomita. A los 8 minutos, 1-0, 2-0 en el global por ahora. La selecta está en la cuarta ronda de la eliminatoria camino a la Copa del Mundo de la FIFA de Rusia 2018. Mengíbar. Aquí está saliendo desde el costado derecho Xavi García. Hay que recordar que la selecta llegó, comenzó a jugar la eliminatoria en la segunda ronda, empató 2-2 con San Kitts y Nevis, partidos que disfrutamos aquí en la pantalla de NBC Universo con goles de Nelson Bonilla y de Irving Herrera. La vuelta goleó aquí con doblete de Nelson Bonilla, uno de Arturo Álvarez y otro de Darwin Serén por 4-1, aquella selección que dirigía todavía Albert Roca, que renunció tras la Copa Oro. Mientras que esta selección de Curazao comenzó a jugar la primera ronda, le ganó 2-1 a Montserrat en Willemstad, con goles de Merencia y de Jussen, el número 9. Después empató 2-2 en Montserrat, con goles de Vicento y de Lachman. Y después, nada, no pudo contra Cuba, 0-0. No le ganó a Cuba, empataron 1-1 en el Pedro Marrero. Pero gracias a ese gol de Papito Merencia a los 16 minutos, le valió por el gol de visitante clasificar a esta tercera ronda. Sí, tampoco fue fácil, ¿no?, para Curazao. Y esa es otra de las críticas también que ha tenido, que ha recibido Patrick Kluivert, que el equipo no ha convencido contra rivales en teoría mucho más inferiores. El Orrum. La salida ahora de Lachman. Aquí está Darrell. Está en la segunda división de Inglaterra. Darrell Lachman. Se ha quedado un poquito El Salvador. Entregado, reiteramos, un poco la pelota. A la visita. Se mueve por el costado izquierdo Van Kessel. ¿Quién en el área? El 9, Jussen. Rotando bien en la mitad de la cancha la selecta. Aquí viene Pablito Puñé. Lo acompaña Arturo Álvarez. Sigue Puñé. En la parte alta de su pantalla el ruso. Corta, mientras tanto, ahora Narciso Orellana. El toque atrás para que venga a buscarla Jonathan Barrios. Romero. En la parte baja la está pidiendo Xavi García. Puñé. Arturo. La toqué, la toca mal Arturo. De Neuer. Abajo limpio. Sin falta, bien el árbitro. Lateral en ataque favorable a la selecta. Se quejaba De Neuer. No pasa nada. Limpio. Ahí está, sí. Sí, no hay nada. Es más, De Neuer va con la plancha. Lo que pasa es que toca la pelota antes. Terminó nomás el partido en Aruba. Ganó Aruba 2-1, pero con este gol de San Vicente y las Granadinas, el gol de Slater, los clasifica. San Vicente elimina Aruba y jugará con Estados Unidos y Trinidad y Tobago en el grupo C. Grupo flojito ese. El más flojo de los tres, por ahora. Y le viene bien Estados Unidos con lo mal que juega. Aquí está Jussen. El toque atrás para el remate. Totalmente desviado. Saque de meta para la selecta. Era Agustín. Entra muy mal Agustín. Recuerde, el viernes escena deportiva a las 11 de la noche, hora del este. Y también del Pacífico por aquí, por NBC Universo. No se la pierda, tendremos toda la previa del fin de semana que vuelve a la normalidad. Después de esta doble fecha FIFA, arrancan nuevamente las ligas. Gracias a los amigos en contacto, Elmer Cruz desde Boston, Néstor Rivera. Saludos hasta Sonsonate, Emerson Enríquez, como siempre, fiel seguidor de todos los partidos. Cristian Chávez, Elmer Cruz.
mucha gente. Luis Vázquez, Néstor Rivera, Carlos Escalante, Víctor Martel en Carolina del Norte, Calero Santaneco en Santana, California. En fin, a todos, muchísimas gracias. Por todos lados nos miran. Aquí se manda Alexander Larín. Mete el pelotazo largo para el ruso. Será saque de meta. Favorable al equipo de Curazao. Se cayó un poco el partido. Consiguió el objetivo del 1-0 El Salvador. Y nada más. Claro, eso obviamente perjudica un poco al espectáculo, porque El Salvador va a comenzar a manejar el encuentro, así como lo hizo después de haber marcado también en la primera etapa en el partido de ida. Eso obviamente a El Salvador le viene bien. No se desgasta. Va a tener que adelantar un poco las filas también en la selección de Patrick Kluivert. Ya, no le importa nada, se está quedando fuera. Da lo mismo perder por 2, por 3, por 4. Tiene que arriesgar. Hasta ahora no lo hace. Lo que me llama la atención es que no llega por los costados tampoco. En el partido de ida donde más peligro llevó fue justamente con el número 11, Nepomuceno, por los costados, sobre todo por la derecha. Ahora sí se tira por ese lado. Vamos a ver si lo encuentran, si lo buscan por lo menos. Acá con línea de tres tenía los carrileros que trepaban, ¿no? Acá está un poco más formal con cuatro, teniendo en cuenta que... Pero ahora ya está, ya te hicieron el gol, justamente lo que querías evitar. ¿Y esta? Fue fuerte. Pide calma nomás el árbitro para Gino Van Kessel. Tendrán que cuidarse algunos jugadores de la selecta si es que quieren estar en el primer partido en el Azteca. Uf. Va muy era fuerte. Para María, ¿no? Sí, era para María, árbitro. Sí, porque se olvida totalmente del balón. Va justamente María en contra del jugador. Y la verdad que sí era para amonestación. Ahora, en el caso de clasificación, me imagino que la Fast Food va a ratificar a Jorge Salco Rodríguez como técnico para la eliminatoria. Convengamos que, digamos, tiene la etiqueta de interino, ¿no? Sí. Bueno, obviamente el resultado del equipo, por lo menos con lo que tiene y con lo que hemos visto, anda bien, está motivado, aparentemente los jugadores lo quieren, así que veremos, todo depende de los resultados, pero ya a esta altura sí. Deja. ¿Qué más? ¿A quién y ya vas a reclutó traer? Además a Huguito Pérez. Sí, yo creo que se va a quedar. Bueno, obviamente si pasa lateral. No sé si grabaron, muchachos. Vamos a pedirle al Charro la producción para el emblema. Jorge Mágico González está en la cancha. Nos lo mostraron en la previa. Por ahí lo grabaron, lo podemos buscar al number one. Al Mágico que está acompañando a la selecta en el estadio. Lo bajaron al Puma, tiro libre favorable a la selecta cuscatleca. Justiana era el que cometía la falta. Hoy lateral por el costado izquierdo. Se podrían guardar los genes, ¿no? Digo, del Mágico. Clonarlo. Y para que nos divierta alguien en un futuro, digo. Cinco mágicos en este equipo, ¿sabe lo que hacen? Qué jugador. Ah, por Dios, qué jugador. La descose. Pablo Puñé. Una chelona Rodríguez atrás para poner en la saga. Respeto. La más baja a la altura del cuello. No, un abrazo a Jaimito. La pelota la tiene. Aquí viene la selecta. Cuidado con esta. La tiene el Puma, se fue con balón y todo el Puma, sí señor, saque de meta favorable a Curazao. Considerado el mejor jugador centroamericano de todos los tiempos, el Mágico González. Pero, por supuesto. A ver, ¿se fue? Sí señor. Aquí está el Puma, José Ángel Peña. Ya está cortando Arturo, la tiene en la mitad de la cancha Orellana. Ah, Puñé, no dan dos pases seguidos tampoco en la mitad de la cancha la selecta. La pierde cortita ahora. Varios nombres distintos a los que estuvieron en Copa Oro. La base, digamos, está Puñé, el ruso, Arturo, Mengíbar, Larín, Xavi. De los que alternaron en la Copa Oro de la CONCACAF. Aquí se manda Nepomuceno. Se le está regalando en el fondo a Xavi García. La estrella sobre Jussen. Bien, Xavi abajo. Pelota afuera lateral para Curazao.
Atenti, le pega el grito, bien ubicado allí Romero, ¿dónde mando allí? Claro, porque se le mete entre dos, dos. Claro. Sirve de manos en el área mayor, se la regala ahora para el golpe de cabeza de Barrios. Quedaba para Agustín, aquí la tiene Nepomuceno, el número 11. Le pega, estrelló en un jugador de la selecta, tiro de esquina, el primero del partido. Es el primero para la visita. No parecía tiro de esquina, el árbitro no duda, que estaba muy cerca. El balón rebotó en el jugador del Salvador, creo que fue en Álvarez. Al final hay tiro de esquina que favorece a la selección de Curazao, que se tiene que animar, que se va animando de a poco. Ya van 29, casi 30 de esta primera etapa. Atende la jugada, balón detenido, tiene jugadores altos, los centrales, la pide, sí, sí, a la cabeza, a la frente de Neuer. Está atrás también Van Kessel, el balón al primer palo en el pivoteo. Está reventando en el fondo, pero está muy atrás la selecta. El único que quedaba adelante era el número 14, Andrés, el ruso Flores. Ya está Alex Larín, se manda Larín, está cometiendo a los manotazos Jussen. Llega, lo bajaron, hombres, para amarilla. Lo venía a los manotazos el número 9. Tiro libre para la selecta. A la derecha está Arturo. En el centro está el Puma. Se manda la selecta, el toque cortito para Puñé y estaba cortando bien Coco Martina. Se equivocó Alfonso ahí. Bien cortando en la mitad de la cancha Richard Mengíbar, Arturo Álvarez, Narciso Orellana, Richard Mengíbar. Falta, juez, otra vez de Kemi Agustín. 30 minutos, le quedan 15 esta primera etapa, 1-0. Mire, ahí está, nos ponemos de pie. La imagen del ídolo, Jorge Mágico González. Como le gusta él ahí en, entre bambalinas. Sencillo el Mágico. Que no se quede dormido. Aquí está Arturo. Sale bien Álvarez, bonita jugada. Pablo Puñé, en la parte alta de su pantalla le está pidiendo Larín. Atente estoy, como siempre. Nuestro productor Daniel Nuño, al pie del cañón. Aquí está en la mitad de la cancha otra vez el conjunto de El Salvador. La tiene Narciso Orellana. Larín. El Puma le está pidiendo en el área. Llega medio placé también por la derecha. Ahora Arturo. El enganche y el servicio. La dejaba pasar Lachmann. Le pega el grito, el all-round que se hace del balón. Lo hace bien ahí. Ahí lo tenemos al ruso justamente. El enganche y el toque. Lamentablemente le queda un poco atrás. La pudo controlar. Digo que no se quede dormido porque era famoso el Mágico por dormir 14 hasta 16 horas seguidas, según sus compañeros y sus entrenadores en el CADES. Arturo la pierde. 4-0 gana Brasil a Estados Unidos. Gol de Neymar. Antes del partido del 10 contra México. Tiro libre. Favorable al conjunto de Curazao. A ver. Levanta un poquitito. Larín. Tiro libre. Haití y San Vicente y las Granadinas ya están clasificados a la cuarta ronda. Los cuadrangulares. Cuidado con esta. Se viene Nepomuceno. Viene abajo. En la barrida, impecable el autor del gol, Jonathan Barrios. Pelota fuera, lateral en ataque favorable al equipo de Curazao. Es el mejor, Nepomuceno, lejos, ¿eh? El más habilidoso, el que intenta siempre algo diferente. Él y Van Kessel. Lo que pasa es que Van Kessel pelea con todo el mundo. Aquí está Nepomuceno. Haití ganó 6-1 en el global a Granada. San Vicente y las Granadinas 3-2 en el global a Aruba. Haití, Costa Rica, Panamá, Grupo B. Aguardando por lo que ocurre entre Jamaica y Nicaragua. Por ahora están 3-3 en el global. Ojo con Haití, ¿eh? Puede amargar a cualquiera después de lo visto en la Copa Oro. ¿Cómo? Muy bien, la verdad. Sí. A cualquiera de las dos, ¿eh? De Panamá y de Costa Rica, que digamos a priori son. No, te puede dejar favoritos. Fuera. Hoy. Panamá empató 1-1 en Puerto Ordaz con Venezuela, el equipo del bolillo. Costa Rica juega más tarde frente a Uruguay. Aquí está saliendo el conjunto de Curazao, la tiene Jeremy De Neuer. Combinando la pelota para que venga Agustín, despejando Barrios.
34 minutos de esta primera etapa, gol de Barrios, 1-0 gana la selecta, 2-0 en el global. Por ahora está en la cuarta ronda de la eliminatoria de la CONCACAF, camino a la Copa del Mundo de la FIFA de Rusia 2018 que tendremos en nuestras pantallas. Tiro libre favorable a la selecta, lo bajaban al Puma. Aquí está Arturo para el tiro libre. Saludamos a toda la gente de Santa Ana, El Salvador. Gente que está feliz viendo el Cuscatlán lleno. Desde Los Ángeles. Desde Guatemala también salvadoreños que nos observan. Texas, en fin, en todo el continente prácticamente. Viendo la señal de NBC Universo. El Salvador gana 1-0, 2-0 en el global. 35 minutos del primer tiempo. En una jornada estupenda de fecha FIFA, eliminatoria rumbo a la Eurocopa. Partidos amistosos. Y bien decía Copán, el fin de semana ya de vuelta a la Barclays Premier League. Así es, el sábado ya a las 7:30 de la mañana arrancaremos. Atención. Lo bajaban a Jussen, café cargado. Everton frente a Chelsea. Uf. Se quejaba Alexander Larín en el cruce sobre Jussen. Fue tiro de esquina. Mire usted, el segundo del partido, el segundo que cede la defensa de la selecta. No parece tener mucho apuro el jugador caribeño. Era Feliciano Jussen, nacido en Holanda también, como la mayoría de estos jugadores. 23 años, atenti, que va Lachmann también a buscar el golpe de cabeza. Altura de los centrales, hasta ahora no aprovechada, en casi partido y medio. Le va a pegar Agustín. Acá tiene que ser inteligente, sí, la afición, porque ya ha ocurrido aquí en este mismo escenario, lamentablemente, Copán, en otros partidos de eliminatoria. El equipo está ganando 2-0, resultado global. Sí, un error que se comete, bueno, no solamente en este estadio, sino en muchos estadios de Centroamérica. Y sobre todo que en este momento, bueno, nunca, ¿no? Pero nunca se debe hacer. Pero ahora que el equipo está ganando, está clasificando, es un error que puede costarle muy caro a la Federación Salvadoreña. Pensando, y a la afición, claro, en los partidos que vienen. En noviembre arranca todo esto, hombre. Están ganando, muchachos, tranquilos. Tiro de esquina, a ver cómo la juega el equipo de Curazao. ¡Arriba! En el área menor, cuidado. Se elevaba el portero Hernández. Le queda otra vez la pelota a Agustín. Mete el centro. ¡Saque de meta! Dice el tico Ricardo Montero. Va a despejar Henry Hernández. Ahí tuvo esta oportunidad. Ahí vamos a ver el proyecto. A ver. Una bolsa de agua. Ojalá sea agua. Más adelante. Algún líquido, o sea. Va a despejar Henry Hernández, no vimos el color. Decía que el centro fue bueno ahí. Lo que pasa es que Hernández es un arquero muy alto, que logró sacar bien la pelota, pero el primer centro, digamos, con alguna dificultad para la defensa y para el arquero del Salvador. No lo aprovecha hasta ahora la selección de Curazao. Aquí la tiene Lachmann, la salida para el equipo de Curazao. Estamos en vivo por NBC Universo. Está la voz del estadio, claro, claro. Cordura, muchachos. Aquí viene la pelota para que la tenga Jussen. Cuidado con esta, mete el centro. Hernández se queda a mitad de camino, el centro de Van Kessel. Se está acercando peligrosamente Curazao. Claro, y empieza a atacar por los costados, sobre todo por la derecha. Va intentando la selección de Curazao. Como les decíamos, ya no tiene nada que perder. Falta un poco más de 6 minutos para que termine este primer tiempo. Y no le vendría nada mal al partido el empate. Aunque por ahora lo maneja con tranquilidad el conjunto salvadoreño. La salida ahora para que venga a buscarla por ese costado el ruso. La tiene Andrés Flores, descargando la mitad de la cancha. Lo bajaron al ruso. El toque para Richard Mengíbar. Atrás para el autor del gol, Jonathan Barrios. Más atrás para el portero, Henry Hernández. ¡Ah, Henry! Henry, querido. Le quedaba cortita, pide disculpas. Sí, sí, falla suya, pero le pudo costar caro. ¡Henry! Sí, le pegó al pasto. Y por suerte para él estaba de vuelta. Ahí está la jugada otra vez. Ahí vemos cómo le pega. Mire. La pifió. No, le pegó al pasto. La pifió. La pifió. No se la devuelvan más. Jussen estaba de espaldas a la pelota, por eso no pudo llegar a ella.
Aquí está saliendo Lachman. Comenzó en el Mateo, Guatemala, Antigua y Barbuda. A los amigos guatemaltecos que nos están preguntando a través del app. Lo pueden ver, así ahí es. Está el partido. NBCDeportes.com. Qué partido ese también, ¿eh? NBCDeportes Extra, ahí lo puede encontrar. Ahí baje la aplicación en vivo extra para que pueda ver el partido. Ahí está. Me imagino que Guatemala va a levantar y va a ganar. Patrick Kluivert y el ex técnico de Irán, Afshin Ghotbi, que es su auxiliar, que trabajó incluso con nuestro querido Steve Sampson aquí en los Estados Unidos, trabajó también en Corea del Sur, digo Ghotbi, que es el auxiliar de Patrick Kluivert en esta selección de Curazao. Esta es la jugada de Mengíbar, después el pisotón de Van Kissel. Tónica del partido de ida, Van Kissel. Belice está empatando 1-1 con Canadá. Jamaica le está ganando 1-0 a Nicaragua. 1-0 aquí El Salvador frente a Curazao. 0-0 Guatemala frente a Antigua y Barbuda. En la eliminatoria de la CONCACAF. En los partidos amistosos, hoy Ecuador le ganó 2-0 a Honduras. Hoy Venezuela empató 1-1 con Panamá. Colombia empató 1-1 con Perú, gol de Darfo Kitten, Jefferson Farfán de penal, Carlos Vaca anotó el gol para los colombianos. Están aplastando a la mancha de los Estados Unidos, 4-0 con Brasil, la pelota larga ahora, viene el servicio en la barrida, que fue. Saque de meta, dice el árbitro costarricense Ricardo Montero. Daba toda la impresión que era tiro de esquina. Ahí dice que es el Puma, vamos a verlo en repetición, ahí está la jugada. Observen lo que hace Puget, filtra bien la pelota, el movimiento es perfecto. El balón rebota, saca. Tenía el razón el tico. Sí, señor. Deben estar, ¿no? ¿A quién habrá mandado el Tuca? ¿Habrá mandado a la federación? Nah. Eso preguntamos el otro día en Salt Lake City, si habían mandado. ¿A quién más? Si es técnico interino. Preguntamos eso, si por ahí algún técnico de la federación. Debería. ¿Sí? Conociendo a Jorge Luis Pinto, él sí debe haber mandado a ver los dos partidos. Está Mando Guevara. ¿Ves? Viendo el partido. Aquí. Sí. Y en Belice tiene que haber alguien. También. Sí, no. Conociendo al profe Pinto, de todas... Esas no se les escapan. Una cosa es ver en el video y otra cosa es recibir el informe in situ. Pero nadie nos supo decir el otro día en Salt Lake City, calculamos que no. Es igual el técnico. Alguien de la federación, por lo menos. ¿Va a ser otro? Amaneceré, ¿tiene? Veremos. ¿Tiene alguna información? No, digo. Que no tenemos todos. Pero el factor sorpresa ya, nada me sorprende. Aquí está saliendo el Puma 42 de esta primera etapa en vivo por NBC Universo. Gana la selecta y por ahora está en la cuarta ronda de la eliminatoria. La está perdiendo otra vez Mengíbar. Después del gol se cayó el equipo del Zarco. Entregó el dominio y el rol protagónico, con muy poco, felizmente para sus intereses, de parte de Curazao. Que toca y toca, pero que tampoco no tiene la forma de inquietar la portería de Henry Hernández. Lachman. Van Kissel. Largo, haga cortina nomás. Falta, pensábamos que iba a ser cortina. Romero. Ahí está. No, pero es que Van Kissel pelea con todo el mundo. Henry Javier Romero, una de las novedades hoy en el equipo del Zarco. Sí, que no pudo estar en el primer partido por lesión. Ahí está Van Kissel, pudo haber evitado. Se lo lleva puesto y le pita la falta. Ahí está, por ahora sin amarillas, el número 7, Gino Van Kissel. Yo tenía juego en la 9, ¿no? Sí. Va a despejar en el fondo Alexander Larín, autor del gol en el partido de ida. Varios jugadores tuvieron otro número en el partido de ida. No sé si juega el despiste, Kluivert, no sé si en esta época que todos nos conocemos. No, ahí está. Es verdad. Lo tienen bastante estudiado, ¿sabes? Ahí está la falta. Los manotazos, agarrones. Al final se la pitan a pena.
La salida ahora para el conjunto de Curazao. Estamos en vivo en la pantalla de NBC Universo. Se termina, a ver cuánto adiciona el Tico. Bueno, la hizo Pavito, se manda Puñé cruzando la mitad de la cancha. A ver si hace el segundo, se la robaron, lo madrugaron. Lo tenía Puñé. El Puma cerca, hizo el movimiento el Puma. De Neuer se la robó fácilmente en un ataque. Nepomuceno se resbala. Aquí la tiene Xavi García, atrás para el autor del gol, Jonathan Barrios, el central la por derecha. Otra vez para Xavi. Bien, le puso el cuerpo limpiamente a Richard Mengíbar. Aquí se manda el volante central. ¡Arturo! Y la falta del número 10, Agustín. Ah, mire, dice no, el árbitro frente a las narices de Werner Castro, el auxiliar. Tranquilo, Puñé. Un minuto, levanta Hugo Cruz, el cuarto árbitro. Hasta los 46 vamos. Cuidado, Puñé. Hay algunos roces allí en la mitad de la cancha. Claro, ahí no debe entrar El Salvador. No le conviene. Está ganando con tranquilidad. Maneja el partido. No se acerca. Ni siquiera le pega al arco el equipo de Patrick Kluivert. Así que eso es lo que menos debe hacer El Salvador. Recordemos que las amarillas cuentan. Sí, señor. Y de los que están jugando en capilla, el arquero Henry Hernández, Jonathan Barrios, el central, el Puma Peña. Ya hoy están cumpliendo fecha de suspensión Alexander Mendoza y Raúl Renderos, que podrían estar en el partido del Estadio Azteca, siempre y cuando termine así este global y clasifique la selecta. Lateral en ataque, Carmelia. Se nos va la primera etapa, se fue. Ahora hago la otra pregunta al revés. ¿El Zarco habrá mandado a alguien a ver el partido México-Argentina? No creo. O por cábala no lo hará. Sí, que puede cambiar. En los precisos instantes en que Ricardo Montero, el árbitro Tico, hace sonar su silbato, es el final de esta primera etapa con gol de Jonathan Barrios. A los 8 minutos está ganando la selecta 1-0, global de 2-0, y por ahora nos separan 45 minutos de la cuarta ronda de la eliminatoria rumbo al Mundial. Este sábado, en la apertura 2015, Pachuca versus Toluca.
gran día de Larry Manía. Porque cantando se alegra. El 20 de septiembre, comenzando a las 9 p.m. con la gran final por NBC Universo. Rumbo al Mundial, al medio tiempo, es presentado por Snickers. Un dulce primer tiempo como Snickers ha tenido la selección de El Salvador en el monumental estadio Cuscatlán, sobre todo Copán temprano, apenas a los 8 minutos, para llenarse de confianza con el gol de Jonathan Barrios y poner el 1-0, el global 2-0, y a 45 minutos de estar en los cuadrangulares de la cuarta ronda. Claro, ese gol le ha dado confianza, fue justamente lo que iba a buscar el Zarco, arrancar ganando el partido prácticamente, porque a los 9 minutos, 8 minutos y medio, marca el tanto que le da la tranquilidad. Ya ganaba 1-0, venía con esa ventaja, y ahora ese gol que vamos a repasar justamente a continuación. ¿Acaso la preocupación haya sido, Copán, que el equipo, no digo que se le cayó, pero le entregó el rol protagónico pasado el cuarto de hora inicial a Curazao? Sí, ahí tenemos. Es autogol, ¿no? Sí. Ahí se lo van a grabar, Dios, capaz, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero se desvía en el defensor y por eso desacomoda al arquero. Pensé que le había dado en el hombro a Barrios, pero ahí en esa jugada se ve claramente. Esta es una de Mengíbar que tiene. Y es cierto lo que decís, claro. Después del gol, tuvo esta y nada más del Salvador. No levanta la cabeza Mengíbar ahí. Sí. Llega todo el rol a Curazao, pero también Curazao, ¿no? Y un remate al arco. Ahora, de los dos tiros de esquina que tuvo el partido, que fueron favorables a Curazao, tampoco aprovechó, digamos, la estatura, la talla para buscar el juego aéreo dentro del área. Sí, no lo aprovechó ni en la ida, ni tampoco ahora en este partido. Un solo centro con alguna dificultad ahí para Hernández, que al final termina rechazando de punto. No debería tener ninguna complicación El Salvador, acaso ir a buscar el segundo gol, el 3-0 en el global, para cerrar el partido y tener mayor tranquilidad y ningún sobresalto en el segundo tiempo. Hacemos la pausa, regresamos del de Cuscatlán, gana la selecta.
Crystal Palace versus Manchester City. En vivo, este sábado. Todo comienza a partir de las 7:30 AM Este, 4:30 AM Pacífico, por NBC Universo. Bueno, estamos de regreso para repasar lo que ocurrió más temprano, la clasificación de Haití en Puerto Príncipe, Copán frente a Granada. Así es, el primero, una gran jugada colectiva y parecía que nadie la metía, al final se barre ahí Guerrier para marcar el 1-0, 26 minutos. A los 38 iba a llegar este gol de Nazona, quien vimos en la Copa Oro, bien decías, atenti con la selección de Haití que está en el grupo con Costa Rica y Panamá en el grupo B. Puede arruinar la clasificación Haití, tranquilamente, y ojo, ¿por qué no verlo en la hexagonal? Aquí está el último tanto de Belfort, comenzando el segundo tiempo, 3-0. 6-1 en el global, Haití está del otro lado, vámonos a Orangestad para la victoria de Aruba, 2-1 frente a San Vicente y las Granadinas, arrancando con gol de Erickson Danzo a los 4 minutos. La importancia del gol de San Vicente para lograr la clasificación, ¿no? Ahí estaba, el 1-0. Y el segundo también iba a ser de Danzo. Dos con la complicidad del arquero. A los 5 de la etapa complementaria. Sí. Ahí estaba 2-2. Igualado, nos íbamos a tiempo suplementario. Este es el gol. A 6 minutos del final, Devin Slater para marcar el descuento y un global de 3-2. Perdió San Vicente la Granadina, global 3-2, ha clasificado en el grupo de Estados Unidos y de Trinidad y Tobago, esperando lo que termina ocurriendo en el mateo entre Guatemala y Antigua y Barbuda. Por ahora van 0-0, veremos qué sucede, porque Guatemala, la verdad, si hay un equipo que tiene mala suerte, es justamente Guatemala. Se mueve el Cuscatlán, regresamos con el segundo tiempo. En el próximo episodio de Law and Order, Los Ángeles, las pistas.
Yo consideraría Horacio. Battlestar Galactica. Mañana, 9 p.m. Este Pacífico, por NBC Universo. Toda la pantalla para Irving Herrera, el delantero del campeón Santa Tecla, el equipo que dirige Osvaldo, el Pichi Escudero, todo listo, todo dispuesto, señoras y señores, en marcha, arranca la etapa complementaria. Ya están jugando en el Cuscatlán El Salvador y Curazao, atacando de derecha a izquierda en sus pantallas el equipo local. ¿Quién se quedó en el vestuario? Se fue Pungieda, entonces, que no había hecho mal las cosas, pero bueno, pone a Herrera por un delantero para tratar de ya de terminar de liquidar la serie. Ahí vemos esta jugada, a ver. No. Pero viene precedida, yo no sé si tenemos, podemos el arranque del segundo tiempo, Dani. Hay una actitud de Alexander Larín que por eso le cometen la falta. Larín no sé qué estaba reclamando o entregando una botella de agua o de líquido. Cuando había arrancado el segundo tiempo, dejó la posición, perdió la concentración y por allí vino el 9, a quien le cometen esta falta. Y después lo reclamas. Y después reclama, pero deja, yo no entendí, por eso hice la pausa en el arranque del segundo tiempo. ¿En qué está pensando Larín para devolver la botella en el arranque del segundo tiempo y por ahí vino el ataque? Bueno, dos delanteros entonces, se va un 9 y medio, un enganche, sí, que es Pablo Puñé, va a trabajar entonces con dos puntas, el Puma e Irving Herrera. Buscando más profundidad quizás, o por lo menos... Y otro gol, ¿no? Está sí, jugando local. Está. Ya un segundo gol en este partido sería ya ponerle la tapa al pomo, si es que no está puesto ya. Atención. Cuidado con esta, José. La primera llegada del segundo tiempo, la primera llegada de todo el partido de Curazao, a las manos de Henry Hernández. Atente. Buen remate, pero al centro, donde estaba perfectamente posicionado Henry Hernández. El remate del número 9, Feliciano Schussen. Recordemos que Irving Herrera marcó uno de los dos goles de la selecta frente a San Kitts y Nevis en el partido de ida, aquel encuentro que se complicó y que terminó Nelson Bonilla por anotar. Nos preguntaba por Nelson Bonilla. Nelson Bonilla está en Azerbaiyán arreglando su futuro futbolístico, por eso no está en esta convocatoria del Zarco. Irving, que fue titular con Alba Roca, o por lo menos alternaba en la Copa Oro, chico también que tiene una buena contextura física. Recordar que este equipo, Atenti, también ha trabajado apenas dos días, digamos, este nuevo esquema con tantas bajas que tiene por suspensión y por lesión el equipo del Zarco. De todas maneras, no es excusa, ¿no? No, para nada, pero sí ha hecho varios cambios, ¿no? Recordemos, bueno, obviamente después de la Copa Oro, que fue la última convocatoria, hay varias novedades. Por ahora le están funcionando al Zarco. Vamos a ver qué sucede en caso de clasificar, porque la cuadrangular está a la vuelta de la esquina. Atención. A ver, no me tape, hombre. Viene Nepomuceno. El rebote. El servicio. ¿Dónde sale el arquero? Henry Hernández atenazando sobre el jugador Barrios. Pensé que quedaba corto el arquero que se hace del balón. Cuidado que comenzó mejor Curazao. Sí, va atacando con Nepomuceno por derecha. El enganche, el rebote le quedó. Y aquí vuelve a quitar la pelota el conjunto salvadoreño. Aquí se manda Irving Herrera, mano a mano con Lachman. Arturo Irving se manda, el hombre de Santa Tecla. Lo bajaron, reclama el Zarco. Juez, primer amonestado del partido. Camiseta número 2, Shannon Carmelia. La primera amarilla que muestra el Tico Montero. Ahí está entonces Carmelia, amonestado en un partido mucho más leal que el primero. Ahí está la falta, clara la falta, llega tarde. Características similares, tanto de Peña como del recién ingresado Herrera. ¿Y esta, juez? ¿Y luego? Y el mismo jugador. Es el mismo, ¿eh? Se vuelve loco el Zarco. Y tiene razón. Tiro libre.
favorable al conjunto de El Salvador, que le va a servir, por supuesto, la fecha FIFA de octubre para preparar, en caso de clasificar, como termina siendo con este resultado, para afiatar el equipo de cara al debut en la eliminatoria. La cuarta ronda arranca en noviembre. El tema es que ya no te queda más tiempo. Cada vez tienen menos tiempo los seleccionadores. Ya no son entrenadores. Atención. Cuidado con esta. Son seleccionadores. Porque el tiempo que tienen trabajar es cada vez menos. Y ahora te sacan un... Porque antes jugaba sábado y miércoles. Y desde la eliminatoria pasada, la FIFA cambia a viernes y martes. El tema es que los jugadores los sueltan el lunes. Normalmente, bueno, depende si su club juega el sábado, lo podría soltar el domingo, pero tienen un día menos de trabajo y de recuperación del viaje también. Y sobre todo los que vienen de Europa hacia América, por ejemplo, ya que es nuestro caso, esos viajes que a veces te duran casi las 24 horas. Aquí está el primer y único amonestado por ahora, que es Carmelia. El toque en la mitad de la cancha de Neuer. 1-0 gana la selecta con gol de Jonathan Barrios. Se anima por el costado izquierdo Justiana, metió el centro venenoso, providencial, el golpe de cabeza de Henry Javier Romero al tiro de esquina, el tercero del partido, el tercero que cede la selecta. Perfecto, ahí el central Romero, ahí vemos, observe, la pelota parecía que lo pasaba, salta justo un gran tiempista Romero para mandarla al tiro de esquina, bien, impecable hasta ahora también el juego de los centrales, y ahí están, le tiran de todo. Cosas que no se deben hacer. Aquí ven el tiro de esquina favorable al conjunto caribeño. A ver si aprovechan en este juego aéreo. La pelota arriba, el puñetazo de Henry Hernández. Va el despeje ahora para que venga a buscarla por ese costado en la contra con Arturo. Se manda Álvarez, levanta la cabeza cruzando la mitad de la cancha. Tiene que hacer la pausa porque está muy solo. Bien, Arturo mete el zurdazo. Buscando a Orellana que aparecía por ese costado. También el Puma le está reventando Cuco Martina. Arriba. Falta, pita el árbitro Ricardo Montero de parte del número 7 Van Kessel sobre Larín. Sí, se lamenta al Arturo Álvarez, Arturito Álvarez, porque tenía a tres compañeras muy cerca contra solamente dos o tres defensores en la jugada anterior. Y aquí está la falta, otra vez Van Kessel. Otra vez, sí señor, y otra vez sobre Larín. Apenas, no, un roce. Ahí está, 22 años para el número 7 del equipo caribeño, tiro libre con Alexander Larín, justamente el hombre del que le hablábamos en el arranque. Ahora después de este ataque, vamos a ver la jugada cuando arranca el segundo tiempo. Mete Larín, estaba despejando bien Lachman. Le queda en la mitad de la cancha para que venga a buscarla por ese costado Orellana. Tenía todo para continuar Larín. ¿Para qué saca ese centro? ¿Para qué se apresura? Se va ganando. Lo bajaron a Nepomuceno. Vamos rapidito a ver cómo arranca. Observe usted el número 3, Alexander Larín, en la parte baja de su pantalla cuando ya comenzó el segundo tiempo. Mira Larín. Ya comenzó el segundo tiempo, pasan la pelota y él está preocupado en la botella. Mire, y de allí se genera la acción que termina, ahí se aviva Van Kessel. Mire, ahí recién, esos pequeños detalles que hacen... Que te pueden costar un partido. Totalmente. Muchas gracias. Estuvo cerca de hacer el gol, muy bien la producción. Está en la jugada el Charro. Aquí viene la pelota, balón arriba. Peligroso otra vez. Peinaba con golpe de cabeza, aparece Kemi Agustín, se está quedando la selecta. Pero está tranquilo el Cuscatlán, el que no debe de estar muy tranquilo es el Mateo Flores, porque Guatemala sigue empatando en 38 minutos con Antigua y Barbuda. Con ese resultado se está quedando afuera del Mundial, así como usted lo está escuchando, se está quedando otra vez afuera del Mundial Guatemala. Como se está quedando Belice fuera de la Copa del Mundo, Benito Floro y sus muchachos están empatando 1-1, global 4-1, están a 2 minutos de clasificar en el grupo A con México, Honduras, por ahora con El Salvador y el equipo de la hoja de Maple. En el grupo eso, ¿eh? Sí. Tiro libre. Aquí viene la pelota por alto, despejaba con golpe de cabeza a Darryl Lachman. Será tiro de esquina, el primero para la selecta cuando iba a buscarla Irving Herrera. Nada fácil para México ese grupo, ¿no? Les cuesta mucho a México en esta cancha, también en el Olímpico de San Pedro Sula, que hace mucho, bueno, que nunca ha ganado. Canadá se le hace más fácil. Aquí le va a pegar Arturo Álvarez. Irving Herrera
Atenti el número 19. Juega en corto Arturo. Lo hace con el ruso. Otra vez con Arturo. Insiste Álvarez. Mete el centro. Parecía que salía la pelota. La rescata ahí en el fondo. Le pega alto, arriba y afuera. Alex Larín, saque de meta para Curazao. Se tuvo fe Larín. Pero esa pelota venía con un rebote medio raro. El disparo salió afuera del estadio. Hoy clasificó Haití Global de 6-1 sobre Granada. Hoy clasificó San Vicente y las Granadinas 3-2 frente a Aruba en el Global. Está clasificando Canadá. Por ahora habrá tiempo suplementario en Managua. Pero falta mucho. Aquí está clasificando la selecta. Todo por NBC Universo. Ahí está Patrick Kluivert. Opa, guarda con esta sobre Van Kessel, mire usted. Se calienta Patrick Kluivert. Frente a la acción de juego estaba Warner Castro. Y el de la falta era... Sí, va a ser amarilla igual. Romero, ¿ah? Para Henry Romero, el primer amonestado del equipo salvadoreño, el segundo del partido. Lo van a amonestar al joven. Ahí está. Llega tarde. Manito arriba, lo golpea Van Kessel. Amonestado entonces el central por izquierda, Henry Javier Romero, camiseta número 5 de la selecta, el hombre de los futbolistas asociados Santanecos. La pelota ahora para que venga a buscarla en tiro libre a manera de córner corto. Le puede pegar Nepomuceno, también está perfilado Agustín. Aroma de gol en el monumental estadio Cuscatlán. Cuidado con esta. 1-0 gana la selecta, 2-0 en el global. Nepomuceno, la zurda de Nepomuceno. Henry Hernández pegado al poste izquierdo, le acaba de arrancar la etiqueta de gol a esa pelota. Era goles, muy bien cobrado por Nepomuceno, insisto, el mejor jugador de Curazao lejos. El que la tiene más clara, un centro apuntando al arquero. Y por suerte para Hernández nadie la desvió, nadie la tocó, pero muy bueno el centro. Quedó sentido el arquero. Y enfría un poco las cosas. También. No sé si se golpeó contra el poste, no alcancé a ver la jugada, pero enfría un poco porque se viene con todo Curazao. Con gol de Brian Ruiz, Costa Rica le está ganando 1-0 a Uruguay, partido amistoso, final de la primera etapa. Y también enfría, ¿no? Sí. Ahí está. No era nada fácil, no se golpeó con nada. No. Muy bien, Nepomuceno. El centro cerradito. Por poquito llega el empate. Descuento en el global. Se habrá doblado Henry Hernández, la verdad no hemos visto. Ahí le está indicando que se golpeó en el... Sí, quizás un doblón. Sí. ¿Contra el poste no golpeó? No, para nada. Aparentemente se puede haber torcido allí, ¿no? La cancha no está muy pareja, vemos. Sobre todo en el ataque por derecha ahora de Curazao. Hay algunos sectores como... No muy parejos, que digamos. Bueno, de eso se quejaba Kluivert. Pero... Ya perdimos está 2 o 3 minutos, ¿ah? ¿Eh? Sí. Es conocida esta cancha por come piernas. Muy alta la grama. Complicado para el visitante. Bueno, se queja del gesto de fair play. Arturo Álvarez repuso el conjunto de Curazao en el fondo. Cuco Martina descargando ahora para que venga a buscarla Shannon Carmelia. Estamos en vivo en NBC Universo en 14 de la etapa complementaria. 1-0 gana la selecta, 2-0 en el global. Por ahora está clasificando a la cuarta ronda, a los cuadrangulares de la eliminatoria, que estarán por supuesto también como toda la Copa del Mundo de Rusia 2018 aquí en nuestras pantallas en NBC Universo, en NBC Deportes. Carmelia mete el centro largo para Van Kessel. Empujoncito.
Hay algunos problemas ya en la tribuna en Vietnam. Ahí lo vemos en el fondo. Imagino que es entre ellos, porque no creo que haya algún aficionado a Curazao. Amarilla. Al número 8, a Mulder, Dusty Mulder, amonestado por esta falta. Epa, durísima sobre Orellana, pero durísima. Sí, muy fuerte. Más que merecido. Tercer pintado de amarillo. En el partido. La salida larga. Gracias a los muchachos. Sí, es cierto. Romero juega en Águila. Lo que dije, Faz, ¿no? Sí. Discúlpeme, gracias a Fuso de Robles y a Johnny Flores. Lapsus. Equipus. Xavi García es el de Faz. Romerito es el de Águila. Aténdelos. Amables televidentes, gracias por la sintonía. Gracias por comunicarse a través de las redes sociales. Agustín, la voz del estadio pidiendo calma en la tribuna. Aquí está, sí, Carmelia. Siguen los problemas. El partido no está bueno en la cancha. Los muchachos de la Vietnam. Hay dos maneras de divertirse. Uno es la ola. Claro, esta es media peligrosa la diversión de los muchachos. Y la otra es esta. Hemos estado varias veces por ese lado. Aquí está el balón arriba. Sale bien Van Kessel otra vez, cortando por ese costado. Cuidado con Van Kessel, que no se dé la vuelta. La barrida de Romero y otro tiro de esquina. El quinto del partido, el cuarto favorable a Curazao. Impecable otra vez Romero. Se da vuelta rápidamente. Van Kessel le costó ahí, pero la jugada era buena por parte del jugador de Curazao. Al final Romero termina cediendo un tiro de esquina. Atención. Atente, le va a pegar Kemi Agustín. A ver cómo juega este cuarto tiro de esquina. No aprovechó ninguno. Hasta aquí el golpe de cabeza. Despeja bien la select. Jusen. ¿No? Bien, en la barrida abajo Xavi García. Derby Carrillo es el arquero suplente. Lucho Contreras. Francisco Jovel. Jaimito Alla. Roberto Domínguez. David Rugama. Moisés Mejía. Rodrigo Rivera. Herber Sosa, Ibsen Castro, que es lateral, y Odir Flores, los suplentes que le quedan. A Jorge Zarco Rodríguez tiene que salir así el portero Rum, porque se venía la contra. Hasta aquí no lo llegaron en el segundo tiempo, me parece, Copana Rum en ninguna. Aquí viene la selecta, busca el segundo, mete el centro, la tiene Arturo, el gol de Arturo, la baja bien Arturo. Sigue Álvarez, le roban la pelota. Álvarez funcionó, bueno, se nota que no está al 100%. Físicamente. Le funcionó muy bien cuando ingresó de cambio. Cuidado que va Curazao. Aquí se viene Van Kessel. Lo que pasa también no tiene ritmo de competencia. Está sin equipo, ¿no? Limpio. Muy bien, Romerito. Bien, Romero. Bien. Impecable en el fondo. Y toma más confianza, ¿no? Le sale una, le salió la segunda después. Esta es la tercera que saca con dificultad. Y eso le va dando, obviamente, mucha más confianza al jugador Romero. Ahí está otro más. Larín. Ahí está Hugo Pérez atrás, se viene el segundo cambio. Jaimito Alas se viene, volante por izquierda, acaso por Arturo. Ah, pisa mal. ¡Upa! Y rodillazo en la cara también, de paso. Sí, señor. Ha clasificado Canadá 1-1, terminó el partido en Belice 4-1 en el global. Canadá está en el grupo A, será rival de México y de Honduras, y por ahora de la selecta. El equipo de Benito Floro. Arturo Álvarez se salvó de la amarilla, ¿no?, en esa jugada. Ahí pisa mal Larín y después recibe un rodillazo. Uf, de su compañero. Exactamente. Y acá Arturo Álvarez comete una falta que pudo haber sido amarilla, pero Van Kessel continúa. Claro, no, y por eso el árbitro no lo amonesta. Jaime Alas listo para ingresar, pero van a aguardar que atiendan a Alexander Larín, lateral en ataque favorable al equipo de Curazao. Carmelia dentro del área, cuidado con esta. Orellana, el Puma Peña,
Le quitan la pelota al Puma, pita el árbitro, falta del salvadoreño que queda sentido, lo reclaman todos, tiro libre, favorable a Curazao, quedó sentido el Puma, ya está listo Alexander Larín para volver. Ahora, extraño lo del árbitro, la decisión del árbitro, la pelota la tenía la posición de Curazao, ahí está, Peña la maneja, le terminan punteando el balón. Falta Peña, hombre. Pero la anterior. Ah, hay un pisotón ahí también. Pero falta Peña. Por eso, pero el árbitro pita al revés. Sí, sí, por eso. Y la pelota la tenía Curazao. O sea, le corta el avance también a Curazao. La falta, le cometían falta a Peña. Sí, hay un agarrón y después un pisotón. Aquí viene el balón para el conjunto de Curazao. Nepomuceno. Se prepara entonces Jaime Alas. Vamos a ver si es por posición. Debería ser por Arturo Álvarez, ¿no? Que bien decía Cupán, sí. Estaba extenuado ya. No, la verdad que le funcionó mejor de cambio. Sí, mira, ahí está en la parte baja, Arturo. Aquí está saliendo Moisés Xavi García. Este es el del FAS. La pelota larga. A ver, Herrera. Largo el balón, saque de meta favorable al equipo caribeño. Ahí está Irving Herrera. Se viene Jaime Alas, jugador del Municipal de Guatemala. Tuvo una gran participación en aquel preolímpico. Por cierto, hablando del preolímpico que vamos a transmitir ya el próximo mes. Se va Arturo. Sí, señor, se caía de Maduro. Se va a entregar el gafete de capitán Arturo Álvarez. El otro día ingresó en la etapa complementaria. Se queda con el gafete Alexander Larín. Se va Arturo y así lo despide la afición del Cusca. Sí, muy querido Arturo, pero no está al 100%. Estaba para 45 el viernes anterior. Lo había manifestado el Zarco. Y acá, bueno, jugó un poquito más. Tiempo y medio. De todas maneras, le funcionó mejor de cambio. Y veremos Alas. Segunda variante entonces en el equipo de Jorge el Zarco Rodríguez. Bastante retrasado, por lo menos por ahora. Vamos a ver. Pelota hacia atrás. Claro, hacen bien ahí, atención. Claro. Una grata revelación, Henry Romero del Club Deportivo Águila, convocado por Alba Roca, no jugó en la Copa Oro, estuvo en la nómina. Es titular con los emplumados, su papá, decíamos, es hondureño, había jugado para Municipal Limeño, que está actualmente en la segunda división. Se quedó sin viajar a Curazao, junto al portero Derby Carrillo, que había sido titular, y Rodrigo Rivera, el volante de Alianza, que todavía no ha debutado con la selección, que está pasando realmente un gran momento con los paquidérmicos. Y que antes había jugado en Juventud Independiente. Se viene la primera variante en el equipo de Patrick Kluivert, Michael María al terreno de juego. El balón arriba, grita el arquero. María fue titular el otro día. Sí. Tenía el número 10, ahora tiene el 18. Sí, no entiendo. La verdad no entiendo lo que... Un éxito. Jugó los 90, ¿no? El partido de ida. Sí. Muy bien. Habilidoso. Y mover sus fichas, ya tiene que hacer dos goles Kluivert. O va el equipo de Kluivert. Aquí viene la pelota. Cuidado con esta. Mano. El árbitro estaba muy lejos. Pero el auxiliar de ese sector, Osvaldo Luna, estaba bien ubicado y no vio nada. Habrá que juzgar si era intencional. Pero mano había. No levantó la bandera. Ni siquiera tuvo la intención el árbitro asistente. Atención. A ver, Richard Mengíbar. La pelota se va del terreno de juego. Será lateral en ataque favorable. A ver. Sí. Sí, pero no hay intención. No hay intención. Correcto, la. Bueno, se viene entonces el 18, María. Ahí está el cambio. Se va De Neuer. Volante de contención, se va. Michael María, el terreno de juego. Vamos a ver cómo ajusta Patrick Kluivert, sacando un volante central. 20 años, ¿no? Sí, señor. Aquí se viene Richard Mengíbar, el ruso.
bastante tiempo a prueba con el Club Atlético River Plate. Hoy jugando en la NASL en el querido Cosmos de Nueva York. Muchos de estos chicos también formados en la Academia de la Chelona, Rodríguez. En el caso de esta generación, es verdad, se ha perdido una generación con el tema de los amaños y de la suspensión de los jugadores. ¿Cuántos jugadores suspendidos? Jugadores que estaban en plenitud de condiciones en un momento, ¿no? Prácticamente se ha tenido que hacer un borrón y cuenta nueva de muchos de ellos. Una transición que obviamente todos los equipos lo sienten. Balón arriba. Pelota fuera del campo. 2-0 en el global, 1-0 con el solitario gol de Barrios, apenas a los 8 minutos de la primera etapa. Está ganando la selecta. La pelota era para Jaime Alas, que le puede dar esa movilidad, ese fútbol por fuera del costado izquierdo. Que ha perdido con la salida de Punyed. Desde que salió Punyed, no retiene la pelota en tres cuartos de cancha El Salvador. Y por eso le está costando tanto a Peña, que corre muchos metros. Al igual que Herrera, el recién ingresado. Les decía, características muy similares de ambos delanteros, pero nadie que los pueda acompañar. Crystal Palace frente al Manchester City. Este sábado, usted le toca ese partido, ¿no? Así es. ¡Aquí viene el remate! ¡Le llevaron a Pomocheno! Estuvo cerca y otra vez Henry Hernández le arranca la etiqueta de gol. Más cerca Curazao del empate que la selecta del segundo. Mucho más cerca. Pero se acordó un poco tarde de rematar al arco. Ya vamos a ver la repetición. Otra vez Nepomuceno con el disparo, el balón que se desvía. El arquero atento, recostándose sobre su izquierda para quedarse con el balón. Aquí se viene Curazao, se anima. La pelota la está manejando por ese costado, le está robando bien Richard Mengíbar. 2-0 en el global. El pelotazo largo para ir a tiempo suplementario. Curazao tiene que hacer dos goles. Se ve complicado. Sí, señor. Estamos en 27 ya. El complemento. A ver, sobre todo por el gran momento de Hernández. Henry Hernández. El arquero, por si acaso, cuando pasa de la defensa o cuando se animan a rematar desde afuera del área, está muy atento. Pelota larga ahora. 2-0 en el global. Aquí viene la pelota. Balón arriba. Estaba despejando. ...0-0... Guatemala Antigua. Fanqueza. Sigue ganando 1-0 Jamaica Nicaragua. Ahí están 3-3... en el global. Sí. Irían a tiempo extra. Acabó el primer tiempo en el Mateo Flores, ¿no? Se acabó, no, me imagino cómo debe estar ese estado. La salida ahora de Lachman. Hoy clasificó Haití, hoy clasificó San Vicente y las Granadinas, ya clasificó Canadá. Terminando este partido ya vamos a tener un grupo confirmado, que es el A. México, Honduras, por ahora El Salvador y Canadá. Si clasifica Nicaragua, ese de México, Honduras, Canadá y El Salvador sería el grupo de la muerte. Sí, señor. Ya está en el B, Costa Rica, Panamá, Haití. Y el ganador de la serie Jamaica, Nicaragua. Lo bajaban a Agustín, tiro libre. Otra amarilla. Para Richard Mengíbar. Richard Mengíbar, que no estaba en capilla. Hay que recordar que las tarjetas amarillas son acumulativas desde, en el caso de El Salvador, jugando desde la segunda ronda. Esto a través de los cuadrangulares, ¿eh? También, atente. Sí, falta clarísima en la media cancha. Balón arriba con golpe de cabeza. Le queda la pelota.
queda sentido. No ha pasado bien Larín hoy, tuvo un golpe fuerte. Había pisado mal, ahora recibe la patada. Llega antes y ahí está. Se lleva la peor parte en ese intento de disparo por parte del número 18, Michael Marín. Bueno, se viene la última variante entonces en el equipo del Zarco. Se va el Puma Peña. Que tampoco trascendió mucho hoy, ¿eh? No. La verdad. Es que no le llegó el balón. Después del gol se quedó el Salvador. A la cancha David Rugamas. Última variante entonces. Quema sus naves. Mantiene igual las dos puntas, ¿no? Sí, así es. Y Alas lo veo un poco más adelantado ahora. Quedan 15. Aquí está justamente el primer contacto de la pelota con Rugamas. Descargando para Jaime, la tiene Alas, engancha bien Alas, se manda por el costado izquierdo, va a ganar el fondo de la cancha. La media vuelta, este bueno, viene el remate Rugamas. La estrella sobre Lachmann. Pudo haberla levantado. Sí, pudo haber tocado hacia el palo izquierdo del portero Run, pero bueno, la vio ahí y le pegó con todo. Se va el balón del terreno. Reconocido del Zarco en Isidro Metapán, queda claro. Con el poco tiempo de trabajo hay que convocar una base que conoce Jorge, obviamente, para poder trabajar con el poco tiempo que ha tenido, ¿no? Vamos a ver si mantiene esto en caso de clasificar. Está a 15 minutos de llegar a la cuadrangular, o veremos si hay algunas novedades. No creo que muchas. Aquí se manda la selecta otra vez. A ver con esta, Irving, el remate de Jaime Alas. El arquero Rumble acaba de arrancar la etiqueta de gol. Esa pelota la devuelve, sigue Jaime. El toque para Larín, mete el centro hacia atrás. El botín de Rump, tiro de esquina, se anima la selecta. Qué bien. Primero el remate de Alas. Todos pensábamos que le iba a cruzar. Esta es la jugada ya posterior. El toque al espacio, el centro y muy bien el arquero en las dos ocasiones. ¿Ah? Primero sacándola de su palo, un remate con mucha potencia. Y después aquí con las piernas cortando el centro y mandándola al tiro de esquina. Se ha despertado el Salvador. Es el sexto tiro de esquina del partido, el segundo que cede la defensa del equipo que dirige ese hombre, Patrick Kluber. Atento está el portero, el Orrum. Se va al primer palo y se mueve Irving Herrera, el centro hacia atrás, a tierra de nadie. Va a recogerla Henry Romero, despejando en el fondo Justiana. Alta. Innecesaria en territorio de Curazao sobre Gino Van Kessel. Tiro libre. A ver. Sí, ahí está el pisotón de Xavi. No había controlado bien, pero García comete la falta. 33 minutos. Parece todo dicho, ¿no? Por a 12 gesto de la clasificación a la cuarta ronda para la selecta. Digo, el gesto y el rostro de los jugadores de Curazao. Tiraron la toalla. Ya está todo dicho. Ahora, para preocupar de alguna manera la actuación del Salvador, ¿no? Porque después del gol incluso de Barrios. El tema es que no deja, digamos, no se sabe muy bien cuál es el nivel exacto. Atención. Se viene otra vez María, le pega María, engancha María, sigue María. La pelota arriba, grita el arquero, se le va. ¡Ay, Larín acaba de arrancar la etiqueta de gol! Esa pelota pidiendo permiso en cámara lenta. De caribeño. Ahí vemos la jugada. El centro. Yuyen con el cabezazo. Oh. El arquero y el defensa que se queda. Y después Larín casi en contra. ¿Eh? Es muy zurdo Larín. La manda al tiro de esquina. Guarda con esto.
Le llueve de todo, la pelota ahora, 11 para el final, la cuenta regresiva, se está complicando sobre el final la selecta. Lachmann queda picando. El portero Hernández se hace nuevamente de la pelota. La pelota le picó, le quedó arriba para la rodilla Lachmann, no la pudo enderezar. Se acaba de salvar El Salvador en dos ocasiones. Lo que mencionaba, atención que va. Alas, aquí está Jaime, el toque y está el segundo. Era para Herrera, la toca atrás Martina, la revienta, rompe, lo está fuera del campo, estira la esquina para la selecta. Qué error del arquero, ¿eh? La pudo haber tomado, no era un rezago voluntario, no se quiso complicar, al final se termina complicando, cediendo un tiro de esquina. El último cambio. A ver. Este es el segundo recién, ¿no? Se va Carmelia. Cornet. Ingresa Cornet. Dino Cornet. Se va al lateral derecho. Ingresa Dino Cornet. Camiseta número 20. También ingresó de cambio. Fue el último cambio que hizo Patrick Kluivert. Atención. Ah, aquí viene la pelota. Ah, ya hizo dos. No, en el partido de ida, perdón. Ah. La pelota ahora la tiene por el sector de la derecha. El equipo de El Salvador. Venga Russo. Atrás para que venga a buscarla Orellana. Este es el autor del gol, Jonathan Barrios, que le está dando la tranquilidad del 2-0 en el global. Xavi. Pelotazo largo. Muy largo para el Russo con Lachmann. Viene a buscarle el Russo. Es el último en tocarla. Saque de meta. Favorable a Curazao, 36 minutos, 9 más lo que reponga el árbitro. Con lo que tardó Henry Hernández, serán 3 o 4, fácil. Seguramente. Lo que mencionaba El Salvador es que tanto en Curazao como acá se puso muy rápido en ventaja. Eso le permitió manejar el partido y no hemos visto, digamos, en la necesidad de hacer goles o de jugar un poco más ofensivamente, ¿cuál es la capacidad que tiene el equipo del San? Aquí está el centro pasado, aparece Alexander Larín con golpe de cabeza, la pelota se va del terreno de juego, lateral en ataque para el equipo caribeño, que se apura, se acordó que se está quedando fuera del Mundial, Nepomuceno, el rebote para que venga a buscarla por ese sector de la derecha. Ya la tiene Michael María, y María con Cornet, que está fresquito Dino. Queda el rebote ahora para que venga a buscarla por ese sector. Justiana. Van Kessel. Justiana. El zurdito. Hay un rebote. ¡Cuidado! Henry Hernández se hace del balón. Bien Hernández ahí con el centro a segundo palo. Se cuelga literalmente de la pelota. Y evita por ahora el gol del empate de Curazao. Gracias a todos los amigos que se pusieron en contacto, que se han puesto en contacto a lo largo y ancho de la Unión Americana. Y hasta donde llegue la señal de NBC Universo a lo largo de esta jornada. Comenzó el segundo tiempo en el Mateo Flores, 0-0, sigue Guatemala, Antigua y Barbuda. Lo madruga Dino Cornet ahora, había una falta sobre Henry Romero, será tiro libre. A 5 minutos del final, Jamaica le está ganando 1-0 a Nicaragua. Con gol de Mattox. A ver, ahí otra está. Vez Larín. Va a despejar el capitán. Se quedó con el gafete ante la salida de Arturo Álvarez. Despeja Alex. Balonazo arriba. Queda claro que de ser ratificado el Zarco va a tener que trabajar y mucho el tema de la definición, de aprovechar las escasas oportunidades que ha tenido, porque queda claro, Copa en el cuadrangular es otra cosa. Sí, total. Cuando contra los rivales que tiene, salvo México que está un escalón arriba, va a ser muy parejo. Honduras tampoco tiene un poder ofensivo como en los años anteriores o como en eliminatorias anteriores. Canadá igual, un equipo que mantiene más o menos la misma base de las últimas eliminatorias, donde no le ha ido para nada bien, así que
Entre esos tres pelearán seguramente el segundo puesto. Viene Van Kessel, el lateral en ataque. La pelota queda picando, ahora estaba el árbitro señalando. Tiro libre, otra vez favorable al equipo caribeño. Y van todos. Y tienen que ir todos. Quedan 5 minutos, más lo que adiciona el árbitro. Para igualarlo. La diferencia de la estatura, y no gana. Nada, ha ganado, no han aprovechado. Muy poco. Sí, no han aprovechado, la verdad. Ya está a buscarla Lachmann, también Martina. Viene el balón arriba, el golpe de cabeza. Bueno, lo pueden aprovechar, pero hay que cabecearla mejor, ¿no? Sí. ¡Mulder! Que aprendan a Barrios. Esa palomita de Barrios le está dando esta ventaja de 1-0 aquí, 2-0 en el global. Para que clasifique la selecta a la siguiente ronda. Goles de gran factura, eso sí. Tanto en la ida como al de ahora. Sobre todo el primero. Va a despejar el portero Henry Hernández. Bueno. Regaló en el saque Henry. El ruso. El toque ahora y la falta. Viene el árbitro cobrando la falta anterior. Sí. Pasaba Rugamas, que hoy está debutando en eliminatoria, apenas su segundo partido con la selecta a nivel internacional. A ver. Se la cobra la Herrera. Ya no van tantos, ¿eh? Ahí en el tiro libre, ya falta muy poco. Gol de Jamaica. 2 para Jamaica, 0 para Nicaragua, minuto 88. Se acabó el sueño. Cuatro a 3 en el global, el subcampeón de la Copa Oro de la CONCACAF. Se acabó el sueño pinolero. Ganaba 3-0 en Jamaica. Ese es el, esos dos goles que le hacen. Sí, claro. 4-3 en el global. Jamaica está clasificando al cuadrangular, donde ya está en el grupo B Costa Rica, Panamá, Haití. El equipo de Wilfred Schaffer. Ese es el grupo más parejo. La Mannschaft caribeña. Aquí falta Herrera. Jaime Alas. En la mitad de la cancha se ve en la selecta. Toque, rota la pelota ahora para Jaime. Alas, Irving, Eveta. Que lo pisen. Pasó la hora de juego en el Mateo Flores. Copán, 0 para Guatemala, 0 para Antigua y Barbuda. Esa Barbuda los tiene mal traer a los hermanos Chapines. Ahí está la falta. Claro, Herrera que llega tarde. Sacó el número de la suerte Klinsmann en San Petersburgo. Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas. Sí, sí, por ahora Antigua y Barbuda. No, ese grupo, bueno, está cantado. Pero esto es fútbol, a ver qué sucede. Aquí se viene Jaime Alas por el costado izquierdo. Manda Jaime. El toque y el rebote para Alexander Larín. La devolución para que venga a buscarla Jaime Alas. Tranquilo, por aquí. La desinfla, la pincha, mete para Alexander Larín. Tiro de esquina. Es el cuarto para la selecta. Lo que sí tiene Larín es pulmón. ¿Cómo llegó esa jugada? La última línea. Y consigue un tiro de esquina que le da el descanso. Vamos a ver si lo hacen. ¿Van a mandar el centro? Qué raro, ¿eh? Sí, minuto 44, ¿no? 2-0 en el global. Ahí. Jaime Alas para ponerla en circulación. ¿A dónde, Jaime? Del otro lado el ruso. Lo hace correr al ruso. Que no da más tampoco. Aquí está el ruso Flores. Va a encarar. Le va a pegar el pique sobre Justiana. Sí.
entrega, se la finta nomás llave. Lateral en ataque para la selecta cuscatleca, que estará en los cuadrangulares y estarán en la eliminatoria que veremos por NBC Universo. La eliminatoria de la CONCACAF camino a la Copa del Mundo de la FIFA de Rusia 2018 estará aquí en la pantalla de NBC Universo. El preolímpico de octubre rumbo a Río 2016 en NBC Deportes. La pelota arriba. Viene Rugamas. Allí. Rugamas. Pa, pesa su pelotita Rugamas. Hace bien allí. Que se quede nomás. Vamos a ver cuánto va a reponer el señor Ricardo Montero. Mínimo 4 minutos. Ahí está la afición. Contenta con este resultado. Muy ilusionada con esta selección, con esta nueva selección salvadoreña. ¡Epa, pero tranquilo, le mete un codazo. No es necesario, hombre. Tiro libre. No vimos la pizarra del cuarto árbitro cuánto iba a reponer. Salvó de la amarilla el ruso, ¿eh? 4 minutos. Ahí está, perfecto. 4 minutos. Hasta los 49 vamos, la selecta, señoras y señores. Final, final. En Managua ha ganado Jamaica. Los Reggae Boys están, señoras y señores, en la cuarta ronda de la eliminatoria mundialista. Y ojo con Jamaica también. 4-3 en el global sobre Nicaragua. Ya está entonces con nombres y apellidos el grupo B. Costa Rica, Panamá, Haití y Jamaica. El grupo A, México, Honduras, la selecta cuscatleca y Canadá. El 9 de noviembre en el Azteca. México, El Salvador. Ese es el partido para el arranque de la selecta camino a la Copa del Mundo. Quiere volver la selecta. Desde España 82 que no va al Mundial. Balón arriba. Golpe de cabeza en el fondo de Xavi García. Quedará entonces Guatemala, Antigua y Barbuda en NBC Deportes Extra en la aplicación para ver el resto del partido. Así es. Por ahora Antigua está clasificada. Bueno, hasta aquí llegó Patrick Kluivert también. El camino de Ruud Gullit, de Clarence Seedorf, de Jimmy Floyd Hasselbein, de grandes figuras del fútbol de Holanda que a nivel de técnico, digamos, sí, no le ha ido muy bien, ¿no? Para nada. Bueno, aquí la tenía un poquito más complicada. Sí, sí. Muy bien. Se va a terminar el partido, señoras y señores. Jonathan Barrios le está dando la victoria. 2-0 en el global. El remate. Henry Hernández la tocó. Tiro de esquina para Curazao. El sexto para el equipo caribeño. Otra vez Nepomuceno, el 11. Con el remate directo la rozó con las uñas. El arquero la manda al tiro de esquina. Igual ya es tarde. Regala un tiempo, Curazao. Pero barbas en remojo para lo que hizo la selecta, sobre todo en el segundo tiempo. Cocacho se dieron un golpe en la cabeza, pide la camilla, la atención médica, Ricardo Montero, para dilatar este epílogo del partido, señoras y señores. Quédate ahí, le dice Hernández. Ya está todo definido, vamos a ver si fue realmente... Bueno, ya se levanta el 8 Molder. Pero sí, ahí ya está el partido, ¿no? A ver. Con Romerito. A ver. Sí. Y sí. Con Romero. Haití, San Vicente, la Granadina, Canadá, Jamaica y El Salvador. Falta, falta para saber si es Guatemala o Antigua y Barbuda. Ya están los nombres y apellidos, señoras y señores, de la cuarta ronda, los cuadrangulares. Previo a al hexagonal final de la CONCACAF, que entregará 3 boletos de forma directa y 1 en el repechaje. O el medio boleto, el repechaje. El tema es que se le acaba el tiempo a Guatemala
y tiene que ganar, tiene que hacer dos goles, no uno, dos. Perdió 1-0 la ida. Perdió 1-0. Con el 1-1 se van al suplementario. Sí. Va a poner la tierra el árbitro y se termina, señoras y señores. El Salvador está logrando su clasificación a la cuarta ronda de la eliminatoria, pero antes un tiro de esquina. Será lo último del partido. Venga, Montero. Será lo último del partido. Va a venir a buscar la pelota. Llevaron Nepomuceno. Todos se mueven. Ahí está Jaimito Alas con Van Kessel. Va a meter el tiro de esquina arriba Henry Hernández. Señoras y señores, ha terminado el partido. Con gol de Jonathan Barrios ha ganado El Salvador 1-0, 2-0 en el global y ha clasificado a la cuarta ronda de la eliminatoria camino a la Copa del Mundo de la FIFA de Rusia 2018. El 9 de noviembre en el Azteca, el debut de la selecta frente al Tri. El Salvador está en la cuarta ronda. Luis nunca sonríe.